pues ya el próximo viernes tendrás tu primera salida. ¿Cómo te sientes? No, la verdad, muy contento. Estamos trabajando fuerte. Yo creo que pues estamos ahí. Hoy nos tocó un juego simulado y yo creo que el viernes vamos a tener la oportunidad de estar pichando en Culiacán. El equipo, ¿cómo lo has visto? Han tenido una semana complicada, puede decirse, pero también el bateo ya se está despertando. Así es, se ha estado viendo que todo el equipo se está soltando, bateando, y yo creo que eso es una buena seña y el equipo está bien, la verdad, al 100%. Poco a poco vamos a ir agarrando otra vez el hilo y yo creo que dentro de poco vamos a dar el nivel de juego y lo estamos dando, la verdad. Pues este año veo la liga fuerte, hay equipos reforzados y yo creo que el equipo de nosotros también tiene derecho y vamos con todo. El picheo mexicano 100% de los abridores, ¿es una responsabilidad más para ustedes esto? Claro, claro, ¿por qué no? Pues se está viendo el trabajo, poco a poco, a veces como altas y bajas en el béisbol, nunca no se gana a veces siempre, pero de verdad todo por lo demás es importante. Yo creo que el equipo y el picheo está bien, es cuestión de que vayamos poco a poco.